Bueno, pues ya estamos aquí en La Bocana, amigos. Regresamos después de 3 meses, ¿verdad? Aquí con nuestra amiga Lupe. La Palapa el Zurdo. La Palapa el Zurdo. ¿Y quién es el Zurdo? Mi esposo. Está acá está el famoso Zurdo. A ver, vamos a verlo. Saludos, Zurdo. A sus órdenes. Acá está limpiando ya las jaibas. Porque resulta que ahora nos van a hacer un rico caldo de jaiba y camarón de acá de la Costa Chica, señores, para que se luzcan mis paisanos. Claro que sí. Y acá por acá está Lupe también ya preparando por ahí unas ricas tortillitas, ¿verdad? Sí. Que ya tiene por ahí un pedido que va a entregar de unos pescaditos empapelados. Eso, sí. Lupe, muy bien. Y bueno, pues ya estamos acá después de 3 meses que venimos a dar la vuelta. Me acuerdo que en ese tiempo había pasado el huracán Blas. El ciclón Blas, y ahora pasó el ciclón Julia, ¿no? Que pues todavía no se quieren ir bien las lluvias. Estamos a mediados ya casi de octubre, pero bueno, ya falta poquito para que quede el mar limpiecito, ¿verdad? Que vengan todos a visitarnos aquí a Playa La Bocana y aquí con su amiga Lupe a Playa a Palapa el Zurdo. Ándele. Y también les hago la invitación para mis compañeras que están aquí a un lado, la Palapa Elo. Excelente, muy para bien. Que se vengan a visitar aquí. Tenemos de aquel lado, tenemos la laguna, para claro. Que también se puedan bañar los niños, y aquí de este lado, el mar. Excelente. Disfrutan las dos cosas, el mar y la laguna. Como debe de ser, sí. Que aparte pues son lugares muy bonitos, paradisíacos. Sí, y tortillitas hechas a manos aquí, cocidas aquí con leños, en el comal de barro. Ahí está, no sí. Más, miren, para que no digan que sí. No. Y miren, por ahí están sacando ya un pescado empapelado, pero con chilito. Con chilito. Ah, se ve bien rico, ¿eh? Es un pescado. Es un pescado empapelado, que también conocido como pescado a la talla. Exactamente. Sí. Ahí sí es el pescado a la talla de la Costa Chica, sí. Miren. Y no, el otro hombre, es pescado chulada. A la talla, pero a la brasa. Cocido en un asador. Está el pescado a la talla al comal, que es este empapelado, y también está el pescado a la talla a las brasas, que es el que hacen allá también en Barra Vieja. En Barra Vieja. Saludo a mis sí. Amigos de Barra Vieja también, porque de veras que se lucen, ¿no? Y acá pues no nos podemos quedar atrás en la Costa Chica tampoco. Tortillitas sí. Hechas a mano. Tortillitas hechas a mano. Ahí está el pescadito que está pues ya casi a punto. Punto de salir y ya. Pues vamos a ver acá mi amigo el Zurdo, porque nos está limpiando las jaibas, miren. Y aquí ya casi estoy, ya terminé de limpiar las jaibas, ya están listas para echar al caldo, que ya están exactamente. Ya miren, están como aquí. Pueden ver, ya las limpió perfectamente, ahí se ven bien limpias estas jaibas, están bien lavaditas, se ven frescas, ¿verdad? Y claro, ya pues sí. Listas para echarlas al caldito. Vamos a ver cómo se prepara acá el caldo de jaiba acá en la Costa Chica. Y aquí ya tenemos la charolita de jaibas, se las voy a mostrar. Son jaibas criollas de aquí. Estas jaibas son criollas, dice acá Lupe. Son jaibas criollas, como pueden ver, son más pequeñas que las que están allá en el Golfo, ¿verdad? En el Golfo de México. Tienen aquí pues el aceite se le pone. Se le pone una poquita de cebolla para que se queme la cebollita para antes de echarle el chile. Ándele, mire nada más. Le pusieron aquí un poquito de cebolla morada, de la más sabrosa, con un poquito de aceite, no mucho, para que no salga el caldo grasoso, ¿verdad? Sí. Exacto. Ya por acá tenemos pues las jaibas y el epazote fresco. Miren, aquí lo acaban de cortar, ¿eh? Ahí tiene su plantita, Lupe. Y ahí está el epazote bien fresco, porque eso es lo que le da el sabor al caldo. Entonces, hasta eso estuvo nubladito, ¿eh? Estos días. Pasó el ciclón Julia. Aquí pues no nos fue tan mal en la Costa Chica, pero allá en Acapulco sí tuvieron un poquito de problemas ahí de inundaciones. Así que les mandamos un cordial saludo a mis paisanos, a mis brodis de Acapulco. Y pues que estén bien, se les desea lo mejor. Ahí a todas las colonias que tuvieron problemas, afectaciones, ampliación Simón Bolívar y todas esas partes. Salucita de la buena, amigos, aquí estamos en La Bocana. Municipio de Markelia, lo mejor de la Costa Chica. Voy a sacar la cebolla. La voy a dejar okay. Aquí a un ladito aquí. Ya le sacaron la cebollita. La cebolla quemada. ¿Y esa para qué se la pones? La cebolla quemada para el aceite, para que se queme un poquito el aceite. Sí. Y no sepa así cuando esté el caldo, no esté toda la grasa arriba. Eso, sí. Para que se asiente la grasita. ¿Vale? Entonces le quemaron ahí un sí. Poquito de. Y ahora sí, vamos cebolla. A echar el chile. Miren, ahí va. Ese es chile guajillo. Chile guajillo. Eso es. Ya está colado, ya lo licuó acá en su licuadora.
¿verdad? Sí. ¿Y ese lo pones crudo o lo hierves? Crudo, ¿verdad? Crudo. Así debe de ser, de hecho, crudo. Va el chile guajillo crudo con el ajo. Exacto. Sí. Y bueno, y nos comenta Lupe que si de plano te gusta comer muy picoso, pues le puede poner también chile puya. ¿Chile puya? Chile de árbol. Vale, sí. Para si lo quieren picoso. Pero así es normal, así con chile guajillo. Ok, ahorita lo pedimos normal, porque de hecho no vengo crudo. Pero si viene alguien crudo, pues que lo pida así, ¿no? Sí. Con triple chile. Con triple chile. Triple X, para que así se les baje la cruda en un 2x3. Miren, ahí está ya el chile. Le vamos a agregar unas ramitas de pasote. Ándale. Y ahí lo vamos a dejar que se sazone un ratito. Órale. Que hierva bien. Ya que es sazonada, le voy a poner una poquita de agua. Eso. Y lo dejamos. Muy bien, excelente. No, pues estamos aquí con la chef número uno. Pero ya en el mes de diciembre el agua está limpia. Claro, en diciembre es lo máximo aquí. Sí. Así que hagan sus reservaciones. Por ahí le vamos a pasar el WhatsApp para que hagan una reservación y ya los estén esperando acá con los brazos abiertos, como siempre. Sí. En Markelia Guerrero. Playa La Bocana. Uh-huh. Palapa el Zurdo. Eso. Acuérdense de la mano izquierda, el Zurdo. Para que no quede duda, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver, ya nos dice Lupe que está hirviendo por acá la pasta. Sí. Y miren, ahí está el caldito, ya va tomando forma. Esto es lo tradicional de acá de Guerrero, amigos. Estos son los caldos que pues te dan energía, son los levantamuertos, esto que se le dice popularmente. Un toquecito de Nor Suiza, ¿eh? Ándale. Para que también agarre sabor. Ya decía yo, sí. Porque ese es el secreto acá de Lupe. El toque de Nor Suiza, ¿eh? Miren, ahí está, agua de garrafón, dice Lupe, para que no haya duda de que es agua purificada, ¿no? Así que las que sean fresas no nos van a poder poner ningún pretexto acá, porque es agua purificada de garrafón. Y ahora sí vamos a agregar las jaibas. A ver, déjame paso para acá. Sí. Ahí están, miren, ahí van las jaibas. Órale, estas jaibas pues ya están lavaditas, se ven bien limpias, de hecho. Acá, miren, les voy a dar una nota. Acá en la Costa Chica se ponen las jaibas con todo y el caparazón, ¿verdad? Sí, pero también pues, se les quita el caparazón y también sí. Van así de las dos formas. Exacto. Pero ya van limpias. Exactamente. Sí, porque se limpian de este lado. Acá en la Costa Chica así se acostumbra que se pongan con todo y caparazón, pero obvio que van limpias. Cada región pues tiene su forma de prepararlas. Yo sé que allá pues en Tamaulipas y en Veracruz les quitan el caparazón para poderlas lavar mejor. Y pues cada región tiene sus propios usos y costumbres, señores. Así que aquí se hacen de esta forma. Y aquí le vamos a agregar el camarón. ¡Wow! Miren qué camarones enormes. Se ven bien ricos estos camarones. Sí. ¡Wow! Y ahí están, miren ya. Para que agarre más potencia. Ya si los... Hay otros que les quieren poner un poquito de pescado también. También se le puede poner pescado, se le puede poner pulpo. Pulpo, exacto. Caracol y una langostita. Ah, no, pues ya entonces ahí amarra más el caldo. Pero bueno, eso ya casi va siendo un siete mares, ¿no? Ya eso sería una sopa de marisco. Exacto, una sopa de marisco. Ahorita sí. Nos vamos con lo más tradicional, que es este caldo de jaibas con camarones. Pues como pueden ver acá también en la Costa Chica, nosotros no acostumbramos a ponerle a este caldo verduras. En otras partes es lo que hacen, que le ponen ahí un poquito de verduras, le ponen un poquito de zanahorias y cosas así, ¿no? Sí le ponemos verdura, pero nada más al caldo de res, señores. Al caldo de res. Ahí sí le ponemos mucha hierba santa. Mucha hierba santa, le ponemos la calabacita, le ponemos la zanahoria. El ejote y qué rico. ¿También lo preparas el caldo de res? Sí. Ajá, entonces vamos a venir cuando en otra ocasión. Cuando los clientes me preguntan que si no no te tengo otra cosa, les preparo caldito de res o pechugas empanizadas o pollito. O sea que hay personas de todo. Que no comen marisco. Claro. Sí. Entonces aquí el menú es mar y tierra, señores. Mar y tierra. Y por ahí mi amigo, ¿cómo te llamas, amigo? Yair. Yair está preparando por ahí una michelada, ¿verdad? Miren nada más, wow. Se ve en jarrito de barro. Vamos a poner un poquito de sal. La salecita, aquí viene, miren, ya le pusieron la sal de grano. Esta sal es también de acá de la Costa Chica. Miren, como pueden ver, pues las jaibas no se fríen. Las jaibas, dice Lupe, que nada más cuando se hacen al mojo de ajo, ahí sí. Y ahí se echan así para que saque todo el juguito de la jaiba, para que le dé el sabor. Por acá tienen todo lo que preparan, miren, la piña colada. Hacen piña colada, hacen las micheladas.
También un coquito con vodka, con ginebra, oso negro, por ahí. Miren amigos, aquí está la famosa salsa bruja. Esta es una salsa muy famosa acá en México. Se le pone a las tiritas de pescado. Y con esta andas al 100%. Si tienes por ahí algún problemita, pues con esto se te alegra el corazón. Así que ya saben. Miren, vamos a ver aquí los tarros de barro con los que hacen las micheladas. Vamos a leer estas frases. Dice: si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquier pendejo las hace. Bueno, aquí estamos descansando un ratito en lo que hierve el famoso caldo de jaiba y camarón, mientras estamos disfrutando de una cerveza mexicana que es la Victoria. La Victoria es nuestra, señores. Y pues, ¿qué más puedes pedir acá en la Costa Chica? Tranquilidad, buen clima y una atención de primera aquí en La Bocana, señores. Cebollita picada de este lado. Excelente. ¿Qué? Todo lo que debe de llevar. Ah, mira, ya cebollita está morada picada, chile. Chile y el limoncito. Y con eso, papá, ¿para qué más quieres? Bueno, miren, ya viene aquí mi amigo el zurdo. ¿Qué nos traes por ahí, zurdo? Aquí les traemos el caldito de jaiba con camarón. Excelente, no, hombre, se ve súper bien. Se deleiten este delicioso caldo de camarón con jaiba que le preparamos aquí. Gracias, zurdo. Órale. Miren nada más, ya nos trajeron por aquí el caldito en su cazuela, como debe de ser en Guerrero. Es imprescindible que sea en una cazuelita, porque si no, no es platillo guerrerense, ¿verdad? Así que pues vamos a darle a ver qué tal está. Bueno amigos, miren, aquí tenemos el caldo de jaiba con camarón. El camarón se ve de buen tamaño, ahí está, miren. Y estas son las jaibas, que acá en Guerrero, pues las jaibas no son tan grandes, son más chiquitas, pero no dejan de ser súper sabrosas. Entonces pues vamos a probar primero el caldito, pero antes pues le vamos a poner las guarniciones que tenemos por acá. Miren, vamos a poner un poquito de limón, pues siempre debe llevar limón todo esto. Por acá tenemos la cebollita morada y el chilito para que amarre más. Miren, por si no pica, pues que pique. Bueno amigos, aquí no hay de otra que meterle la mano porque le tenemos que quitar aquí la cáscara al camarón. Entonces miren, ahí está el camaroncito. Que se va a realizar el 22 y 23 de octubre.
Es el tercer torneo que se hace aquí en la playa La Bocana. Para que, yo los invito para que vengan a concursar. El concurso va a ser de la orilla ahí con cañas del robalo. Ya ven, el robalo más grande que atrapen, ese va a ser el primer lugar. Exacto. El primer lugar me parece que es de 60 mil pesos. También tenemos un participante que viene de Miami. Excelente. ¿Sí? Ya ven, nos está aquí invitando mi amiga Lupe al torneo de pesca de robalo, ¿verdad? De robalo. La tercera edición del torneo de pesca aquí en Markelia, en La Bocana. Y como pueden ver, pues tienen todo este mar para venir a pescar. Y si ustedes logran agarrar ese robalo de... ¿cuántos kilos? El que pese más, el más... El que pese más, ese va a recibir 60 mil. Ese va a recibir 60 mil pesos. ¿Y cómo le hago para atraparlo? Tirándole la caña. Bueno, miren, nos van a mostrar. Aquí tenemos una cotorrita costeña de la Costa Chica. ¿Se llama Marimar? Marimar. ¿Y qué sabe decir Marimar? Pues sí, habla, pero yo creo que ahorita le da pena. Ah, sí, es penosa. Es la Marimar costeña, entonces. Es la Henry Carrera. Ya la Marimar. Esa es la Marimar de la Costa Chica. Bueno, pues gracias, amigos. Estuvo todo rico. Aquí estamos con Lupe y con mi tocayo, el zurdo Jorge. ¿Verdad? Somos tocayos. Claro que sí. Lupe. Entonces, Yair. Y Yair también. Yair. Ajá. Ah, bueno, nos están invitando al torneo, claro que sí, vamos a venir. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. ¿Ok? Hasta luego. ¿Me puedes preparar un plátano frito con la lechera? Ya que estamos aquí en San Francisco y vamos ahorita a probar estas delicias de acá de la Costa Chica. Que apenas pues fue aquí la feria, ¿no? La feria de San Francisco. Pero bueno, miren, lo que vamos a llevar ahorita, este manjar es un postre delicioso que se los voy a recomendar cuando vengan acá a la Costa Chica. Y miren nada más. ¿Cuánto cuesta, amiga? 25. 25 pesos. ¿Y esto? 15. ¿En total cuánto va a ser? 40. Bueno, vamos a llevar esto por 40 pesos. Es el plátano frito con la lechera y este es el plátano frito así normal. Dorado. Dorado. Ándele. Miren, vamos a ver para que vean dónde los hacen. Ah, miren, de hecho aquí tienen ya muchos. Y esos son los dorados. Estos son los de bolsita. Los de bolsita, miren, así los hacen. Son caseros, artesanales. Y por acá, miren, los están rayando. Ahí tienen el plátano macho. Debe de ser un plátano macho que no esté muy maduro, ¿verdad? Maduro, que se llama. Aquí le decimos camunco. Exactamente, esa es la palabra. Camunco. Y ahí están, miren, estos son los plátanos machos camuncos. Que así se le dice acá en la Costa Chica, ¿verdad? Ándale, camun. Es todos los días, para que vaya saliendo el plátano diario. Ah, excelente, qué bien. Entonces ya saben, cuando vengan a la Costa Chica, no duden, pasen aquí con mi amiga, ¿cómo te llamas? Azucena. Con Azucena. Y pues les va a servir estos postres excelentes. Vamos a llevar esto y también el plátano dorado. Listo, ahí está mi cambio. Gracias, muy amable. Hasta luego. De hecho, todavía están calientitos, ¿eh? Los acabas de sacar, ¿verdad? Vamos a sacar. Eso es. Miren, los acaban de sacar. Están calientitos todavía, pero sabrosísimos. No cabe duda. Plátano frito con la lechera.